la Municipalidad de Miraflores ha decidido iniciar un programa de reciclaje como parte de su compromiso con el ambiente y para generar en los vecinos una mejor calidad de vida. Como institución, estamos dando un paso muy importante, incentivando a nuestros vecinos a reducir, reusar y reciclar todos los residuos que generamos diariamente. El programa se llama Basura que no es basura y el piloto lo estamos iniciando en la zona 6 del distrito de Miraflores. Esperamos contar con vecinos que participen activamente y que estén comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Buenos días, señora, ¿qué tal? Soy Silvana Mestanza, promotora del programa de reciclaje Basura que no es basura. En esta ocasión le vengo a entregar los materiales que le van a permitir participar del programa. Aquí le entrego el tríptico informativo en donde se señala la importancia de reciclar, así como información sobre el programa. Además le entrego un imantado en donde figura el día y el horario de recojo. En las fechas indicadas va a circular el camión recolector de basura que no es basura. Ay. Y se llevará los residuos segregados por el vecino, el cual va a sellar o cerrar con esta cinta adhesiva. Ay, si se da cuenta, esta cinta tiene el diseño del pespunte que le indica el lugar de corte. Ya. Entonces le entrego la cinta y también este sticker que va a permitir identificarlos como vecino participante del programa. Ahora le enseño cómo es que puede reducir el volumen de sus residuos inorgánicos. Yeah. En el caso de botellas grandes como esta, lo que hay que hacer es destaparla. Basura que no es basura tiene algunas características que nos hacen distintos a otros programas de reciclaje. Primero, utilizamos una cinta adhesiva especialmente diseñada para el programa con la que estamos reduciendo la cantidad de residuos que generamos a partir de la operación misma. Además, recuperamos las bolsas, cajas y recipientes que tenemos cotidianamente en nuestros hogares. Segundo, incluimos como parte activa del programa a los vigilantes y personal doméstico a quienes brindaremos capacitación gratuita y certificada en temas de medio ambiente y seguridad. Tercero, estamos en constante comunicación con los vecinos mediante un equipo de promotoras que nos permite tener una relación mucho más cercana con ellos. Esto es fundamental porque con los vecinos decidiremos de qué manera su trabajo y participación retornará a su zona mediante artículos u obras públicas hechas con materiales reciclados. La actividad que realiza el personal de Serenazgo, en este caso en la prueba piloto en la zona 6, se orienta fundamentalmente a que los paquetes que han sacado los vecinos y que han sido colocados para ser recogidos posteriormente no sean pues abiertos, manipulados. Con esto queremos contribuir, reitero, a darle un valor agregado a este estupendo programa Basura que no es basura. Esperamos contar con la colaboración de todos los vecinos.